La belleza se trata de mejorar lo que ya tienes. Permítete brillar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video especial. Y miren qué cosa tan bonita les tejí. A mí me encantó. Lo pueden tomar como una blusa, como un chaleco, no sé. Pero acuérdense que ahora se está usando mucho todo lo que es negro y blanco. Así que vamos a seguir a la moda. Muchos diseñadores están tejiendo cosas en estos tonos. Esta blusa me la envió una amiguita, Valeria, y yo la quise copiar para ustedes. Lleva su pantalón tejido. Posteriormente, después les voy a poner el pantalón. Nada más que no sé si yo lo modele, pero de que se los hago, se los hago. Queda hermosísima la blusa. A mí me encanta. Si quieren, la van a poder hacer más larguita. Miren. O así más corta. Se les va a ver muy lindas. Y pues acuérdense, permítanse brillar. Pues ahora sí, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta blusa, vamos a ocupar de este estambre, miren, es un estambre delgado, trenzadito, muy bonito. A veces viene en bolas de 250 gramos, también lo pueden ocupar en bolas de 100 gramos. Vamos a ocupar 300 gramos o 250 gramos de blanco y 100 gramos de negro. Yo voy a ocupar en esta ocasión un ganchillo del número 3. Quiero tejerlo apretadito, pero si ustedes tejen muy apretado, sí pónganle 3.5. 3.5 y esta blusa va a ser una talla XL o L. Vamos a iniciar tejiendo con el blanco y vamos a empezar a tejer unas flores que lleva la blusa en la parte de abajo. Vamos a tejer 5 cadenitas, cerramos en círculo, subimos 3 cadenitas y dentro del círculo vamos a tejer 16 puntos altos, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta la cadenita de inicio, ya llevaremos 2, 3, así hasta tener 16. 16 puntos altos, cerramos en círculo. Fíjense, esta es la cadenita de inicio, entonces vamos a tomar la última, la parte de arriba. Aquí así, con un punto deslizado. Vamos a subir 1, 2 cadenitas y 2 de separación. Vamos a tejer dejando costillita. De costillita es dejar esta hebrita de adelante. Vamos a tomar 2 hebritas y hacemos un punto cargado. 2 cadenitas y tejemos, cargamos y sacamos los 3. Se llama, yo le digo medio punto cargado. Un medio punto con lazada. ¿Sí? Así nos vamos. Al final deberemos de tener 16 medios puntos cargados, uno, contando la cadenita, 1, 2, 3, 4, 5. 16 puntos altos, al final tejemos las 2 cadenitas y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos la primera parte de nuestra flor. Cortamos el hilo y ahora vamos a tejer con el color negro. Vamos a amarrar la hebrita en esta parte de acá. Vamos a ir pisando la hebrita blanca para irla rematando y que al final no nos queden muchos hilos por rematar, ¿sí? Entonces tejemos un nudito. Fíjense, sacamos punto así de esta forma. Y vamos a tejer 2 puntos cargados, 2 medios puntos cargados en cada espacio. 1 y 2. Y al mismo tiempo vamos a ir pisando las 2 hebritas, tanto la negra como la blanca. Lazada, metemos, sacamos, cargamos y sacamos los 2 nuevamente. 2 puntos en cada hoyito. 1 y 2, ¿sí?
todo alrededor. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer los pétalos. Son una, dos, tres, cuatro cadenitas lazadas y nos metemos en el mismo hoyito donde salió la cadena. Tejemos uno y dos y dejamos en espera. En el siguiente hoyito. Uno, dos y dejamos en espera. Uno, dos, dejamos en espera. Y uno, dos y dejamos en espera. Si ustedes ven, son cuatro puntos más el de la cadenita de inicio son cinco. Sacamos y sellamos. Acuérdense, siempre hay que sellar con una cadenita. Y luego tejemos cuatro cadenitas más. Dos, tres, cuatro. Y prendemos en el mismo hoyito, ¿sí? Este sería el primer pétalo. Uno, dos, tres y cuatro. Lazada. Uno. Dos. Vamos a ir poniendo uno en cada hoyito. Tres. Y cuatro. Identifiquen bien cuál ya ocuparon. Cerramos, sellamos y una, dos, tres, cuatro cadenitas, prendemos en el mismo hoyito. Esto es para que nos alcancen los hoyitos porque nos tienen que quedar ocho pétalos. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo igual, cuatro cadenitas, cuatro puntos en espera, cerramos y cuatro puntos, cuatro cadenitas más. Y medio punto, ¿sale? Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me alcanzaron perfecto los hoyitos. Ahora cortamos el color negro y vamos a volver a trabajar con color blanco, ¿sí? Miren, vamos a trabajar por la parte de atrás de nuestros pétalos. Vamos a prender aquí por un ladito y vamos a tejer 5 cadenitas. Y prendemos, 5 cadenitas y prendemos. Tenemos que tener las 8 onditas que van atrás de cada pétalo para poder tejer ahora los pétalos en color blanco, pero que estos pétalos queden también como en 3D, ¿sí? Entonces amarramos nuestro estambre. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y fíjense, nos vamos hasta donde termine este pétalo y en una orillita ahí tejemos medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos al final del pétalo y por la parte de atrás, todo va por la parte de atrás, miren. Y entonces cada pétalo debe de tener su onda, su arco de 5 cadenitas, ¿sí? Y disimular lo más que podamos el medio punto para que no se vea. Miren, ya tengo todos los arcos, uno atrás de cada pétalo. Es muy importante contarlos porque a mí me ha pasado que luego me falta uno o puse uno doble. Entonces, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tejer sobre estos arcos. Yo voy a tomar las hebritas para rematarlas. De una vez es lazada y vamos a hacer dos puntos cargados. Y luego vamos a tejer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, ay Dios mío, tres y cuatro. Entonces tejido sobre el arco blanco. Dos puntos cargados, cuatro puntos altos, dos cadenitas y repetimos lo mismo, nada más que empezamos por los puntos altos. Son uno, dos, tres y cuatro. Y luego vamos a hacer dos puntos cargados, uno y dos. ¿Sí? Ya tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a anclarlo o a tomarlo de aquí del medio punto, de las onditas anteriores,
y vamos a hacer un deslizado como para cogerlo de ahí, que se nos quede bien. Volvemos a empezar. Dos puntos cargados, cuatro puntos altos, uno, dos, tres. Ahorita cortamos todas esas hebritas que nos sobraron, ¿eh? Cuatro. Me quedo como por adelante. Cuatro, dos cadenitas. Cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Medios puntos, uno y dos. Y acá, un punto deslizado. Está como bien apretado, si no lo podemos tomar de ahí, de un poquito más arriba o de plano más abajo, pero sí me quedó súper, súper apretado. Bueno, lo vamos a tomar de más abajito. Ni porque está mi gancho delgadito, vean, lo puedo tomar. Ya, ahí quedó. Ahora sí, nuevamente, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo los ocho pétalos. Nos tienen que quedar ocho pétalos negros y ocho pétalos blancos. Cortamos el hilo y rematamos. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, ¿sí? Y 8 también en negro, vean qué bonito quedó. Bueno, vamos a hacer otra igual, pero no vamos a tejer las dos últimas pétalos blancos, para que yo les enseñe cómo unirlo. Miren, ya tengo mi otra ruedita igual. De los últimos dos pétalos, nada más vamos a tejer la mitad con una cadenita para poderlo unir a esta. Fíjense, vamos a unir este piquito con este, hacemos un deslizado, ahí ya tenemos la otra cadenita que faltaba y volvemos a tejer la mitad del pétalo. Son dos, tres y cuatro. Los dos puntos cargados, uno y dos. Hacemos el anclado, luego tejemos dos. Vamos a tejer la mitad del otro pétalo. Uno, dos, tres y cuatro. Una cadenita. Tenemos que tener cuidado porque luego se nos tuerce. Debe de ir derechito. Y prendemos en el siguiente, ¿sí? Vamos a unir únicamente dos, este y este. La cadenita que falta y terminamos la parte que falta de nuestro abanico, que es uno, dos, tres y cuatro. Dos. Ay, ¿por qué hice dos cadenitas? No les digo. Son dos puntos cargados. Luego ya nada más dejo por inercia. ¡Qué barbaridad! Y aquí nuestro punto final, ¿sí? Miren, ya nos quedó unida una florecita de otra. Bueno, así de esta manera vamos a tejer varias y vamos a hacer una tira larga que mida alrededor de la cadera, ¿sí? Yo ya tengo aquí adelantado, miren. Tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y estas dos, diez. Con estas dos ya me da el ancho de mi cadera. Lo voy a hacer talla grande, lo voy a hacer para mí porque ya saben que yo soy la que modela. Aquí, miren. Entonces ya tengo aquí el frente, la espalda, dos, dos. Y ahora voy a unir esta aquí. Voy a unir esta con esta y esta con esta. Voy a desbaratar un pedacito para unir. Y entonces ya me queda
esta tira, vean, ¿sí? Son 2, 4, 6, 8 y 10, y 10 flores, y son lo que forman el ancho de mi cadera. Ahora, esto lo vamos a dejar ahí reservado y vamos a tejer por separado la blusa. La vamos a tejer con color blanco y vamos a poner los terminados en negro. Entonces, dejamos este que quede como un, ¿cómo se dice? Cilindro, un círculo de flores. Ahí lo dejamos pendiente y vámonos a tejer una cadenita con esta que mida lo ancho de nuestra cadera. Miren, ya tengo la cadenita que mide alrededor de mi cadera y son 200 cadenitas. Acuérdense que yo soy XL, más tirándole como al quinto, no, XL. Voy a tejer 200 cadenitas, voy a tratar de unirlas lo más derechito que se pueda. De todos modos, no se preocupen, hermosas, en la primer vuelta, si queda torcidito, podemos componerlo sin desbaratar. Yo ahora les explico cómo, pero sí es importante que lo más que puedan ustedes prender así sin que esté torcidito es mejor. Yo creo que ya me ha de haber quedado por ahí una. Pero bueno, lo más derechito que pude es esto. Prendemos con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer. La puntada es muy sencilla, son únicamente casitas. Son puntos altos. Acuérdense que a mí me gusta tejerlos de 3 sacadas. Pero si ustedes quieren hacerlo de 2, no se preocupen. Aquí dejamos 1, 2. Vamos a hacer 2 cadenitas. Dejamos 1, 2, 3. Y en el cuarto volvemos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y nuevamente 1, 2, 3. En el cuarto volvemos a tejer 3 puntos altos y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y ahora sí es el momento de ver que no esté torcido nuestro tejido. Si en caso que esté torcido, como ustedes quieran y que vean que es aquí torcido, nada más, únicamente volteenlo, pónganlo todo derechito, váyanlo acomodando. Aquí le dan vuelta, no importa que les quede torcidito acá, pero lo importante es que su tejido quede bien. Muchas veces desbaratamos y no nos queda, entonces no lo hagan. Nada más, pónganlo derechito, no importa que les quede aquí torcida la cadenita, pero todo su tejido está perfecto. Bueno, vamos a deslizarnos y vamos a invertir. Ahora, donde son los puntos altos, vamos a poner cadenitas y donde son cadenitas, vamos a poner puntos altos, ¿sí? Vamos a empezar a tejer lo largo que necesitamos para nuestra blusa. Acuérdense que ya tenemos la guía de flores que tejimos. A ver, les voy a poner, aquí está. Entonces, estas flores van a ir aquí. Entonces, acuérdense que este largo ya lo tenemos. Y nada más vamos a tomar en cuenta de la flor hacia donde está nuestra sisa. ¿Sí? Y ahí nos vemos. Yo ahora les digo cuántas vueltas tejí. Yo sí la quiero un poquito larga, no la quiero a la cintura, la quiero a la cadera. Entonces, voy a poner las flores a la cadera. Y a partir de aquí, esto va a ir así, unido aquí, para que tomen en cuenta eso. Esto va a ir arribita del tejido. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, más lo que vamos a seguir tejiendo con esta puntada hasta llegar a donde está la sisa. Yo voy a tejer varias vueltas y ahora les digo con cuántas me quedé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. Miren, más o menos es una cuarta. Tejí una vuelta de puros puntos altos. Una vuelta de puros puntos altos. Aquí adentro tejí un punto y luego uno arriba de cada punto. Luego tejí dos vueltas igual de casitas. Saqué la mitad de mi tejido exactamente con marcadores. Y a partir de aquí vamos a empezar a tejer por separado, primero el frente y luego la espalda, al mismo tiempo que un costado y luego, bueno, un tirante y luego el otro, ¿sí? Aquí tejí unas disminuciones, de este lado tejí una, dos, tres, cuatro disminuciones y de este lado únicamente una disminución. Entonces yo voy a hacer el otro lado igual con igualito que este lado, que es el frente, que vamos a formar un cuello discreto redondito y ya la espalda ya la podemos poner un poquito más recta, ¿sí? Entonces voy a seguir tejiendo, ¿qué cree que ya tengo poco blanco? No sé por qué me llevé muchísimo blanco. Entonces voy a tejer este otro tirante con blanco y luego la espalda y ya todo el terminado lo voy a tejer con negro, ¿sale? Vamos a tejer lo mismo que tejimos acá igual. Acuérdense que debe de estar igual de un lado que del otro. Acuérdense que son una, dos, tres y cuatro disminuciones del lado de la sisa y del lado del cuello únicamente una. Entonces yo aquí ya tengo separado la mitad. Dejé un hoyito y empecé en el segundo a partir de nuestro marcador. Entonces es un hoyito. Y empezamos aquí en el segundo, ahí amarramos nuestro estambre y empezamos a tejer. ¡Ay, qué tonta! Es que ¿saben qué? Que ya había yo tejido las dos vueltas que les dije, que son estas dos vueltas. Y a partir de ahí tejí, fíjense, tejí una, dos, tres y cuatro vueltas completas. ¿Ya vieron? Cuatro vueltas completas y ya había yo tejido estas vueltas de disminución. Perdón, ya las estoy confundiendo. Entonces, antes de empezar, vamos a tomar a partir de donde está nuestro marcador, una, dos, en el segundo hoyito, tejemos tres cadenitas y nos venimos tejiendo todo hasta llegar acá. Al llegar acá, hacemos un punto alto, así inclinadito, y volvemos a subir con tres cadenitas y empezamos a tejer en el segundo hoyito. Esto es para que nos disminuya y vaya haciendo esto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a empezar a tejer en recto y únicamente vamos a hacer esta disminución. Todavía esta vuelta lleva disminución, vean. Vamos a amarrar. Ahora sí, vamos a amarrar en nuestro estambre hasta la parte de arriba. Acuérdense, ya tejimos cuatro vueltas completas, de aquí hasta allá, de aquí hasta allá, haciendo las disminuciones de los lados. Ahora aquí, acuérdense, nada más subimos tres cadenitas y luego nos vamos a tejer acá. Vamos a tejer todo hasta acá y al llegar acá, yo les digo cuántos cuadritos vamos a tejer. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 7 cuadritos y nos vemos. Miren, aquí está la disminución, que son 3 cadenitas, así que queden inclinadas. Y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a hacer un punto alto que nos quede inclinado para seguir con la siguiente disminución. Miren, vamos a hacer nada más aquí, ¿sí? Y ahora sí ya tenemos lo mismo de un lado que del otro, ¿sí? Miren, déjenme quitar mi tripié. Ya tenemos la misma vuelta. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro vueltas que se acuerdan que les dije que tejiéramos de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, haciendo la disminución. Esta otra vuelta que todavía tiene disminución acá y acá, que es esta, aquí y acá, con siete casitas. Y ahora nos vamos a seguir en recto hasta tener lo largo que nosotros necesitemos hasta el hombro. Yo tejí
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas, ¿sí? Entonces vamos a tejer ahora 12 vueltas. Vamos, 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 venimos para hacer el otro tirante de nuestra blusa. Acuérdense que aquí subimos con 4 cadenitas o 5 y empezamos a tejer acá para que ya nos quede la casita. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos tocó casita, entonces ya hice la cadenita. Ahora volteamos, subimos 3 cadenitas y tejemos nuestro cuadrito completo, ¿eh? Esto es para poder seguir tejiendo en recto y que no se nos vaya disminuyendo. Cuenten cuántas casitas tienen y siempre deben de tener la misma. En esta parte de arriba yo ya nada más puse una cadenita de separación para que no me quedaran los hoyos muy grandes. ¿Sí? Entonces así ya vamos a empezar a tejer en recto. Una vez nos va a tocar así, una vez así. Ya tenemos los frentes, ahora vamos a empezar a tejer la espalda. Vamos a dejar lo mismo, un hoyito y empezamos en el segundo. Lo mismo de acá. ¿Se acuerdan que acá tejimos 4 vueltas? Zum, 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 con disminución. Vamos a tejer las mismas 4 vueltas de aquí a acá y ya de ahí nos vamos a seguir parejo hasta los hombros. Al final, únicamente vamos a hacer un pequeño redondez para el cuello, pero ahí nos vemos para hacerlo juntas. Entonces, amarren su hilo. Aquí, acuérdense, a partir de uno en el segundo hoyito y empezamos a tejer las 4 vueltas que van a llevar la parte de la espalda. 1, 2, 3, 4. De disminución estamos en los frentes y luego tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas en recto. Lo mismo vamos a tejer en la espalda. Son 1, 2, 3, 4 con disminución y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me faltaría una vuelta. La última vuelta la voy a ocupar para unir los hombros, ¿sí? Con el mismo tejido. Le vamos a hacer así. Le vamos a unir los hombros. Este es el frente y esta es mi espalda. A la espalda le falta una vuelta. Entonces, únicamente vamos a tejer el pedacito del hombro, cortamos nuestro hilo y nos vamos al otro hombro para que dejemos un pedacito en el cuello sin tejer. Vamos a tejer 3 cadenitas y prendemos aquí. Luego aquí nos toca una cadenita, tejemos nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, una cadenita y prendemos acá con punto deslizado, una cadenita y tejemos nuestros 3 puntos altos. Ya vieron, estamos uniendo los dos lados para que nos vaya quedando así. Bueno, me voy a seguir tejiendo de esta forma y cuando terminemos nuestros 7, ¿se acuerdan que eran 7 casitas? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, queden unidas, nos vemos. Bien, aquí ya llegamos al último cuadrito, entonces cortamos y nos vamos al otro hombro, ¿sí? Ya nos quedó unido este hombro, vean de qué manera, se ve muy bien. Y no tuvimos que meter la aguja, ¿sí? Entonces ahora nos vamos al otro hombro. Acuérdense que a este le falta una vuelta, a este de abajo. Entonces nos vamos a ir así. Para no. Vamos a amarrar el hilo aquí. Para unir aquí, ¿sale? Cuéntenle bien, mídanle bien para que no se vayan a ir chuecos. Nada más que tomen en cuenta que la parte de atrás tiene una vuelta menos. Si ustedes miden esto con esto, no les va a coincidir. Tiene que ser así porque se tiene una vuelta más, ¿sí? Ya me hice bolas, miren. Este espacio, bueno, es este. ¿Ya vieron?
con este. Entonces ahora voy a amarrar y voy a unir acá. Tengo que tejer todo el cuadrito. Una, dos, tres cadenitas. Unimos en el primer punto con un punto deslizado y voy a tejer mis dos puntos altos que me faltaron en la parte de atrás. Uno y dos. Y ahora sí, una cadenita y me voy al espacio grande. Una cadenita y sigo tejiendo mi vuelta de atrás. ¿Sí? Bueno, así nos vamos a seguir igual que en el otro lado. Cuando terminemos no vamos a cortar el estambre porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a aprovechar que tenemos ahí la hebra y podemos seguir tejiendo lo que falta, o sea, el terminado de nuestra manga, ¿sí? Vean cómo me va quedando. Ya tenemos unidos los hombros, ¿sí? Y entonces ahora vamos a tejer la orillita de todo alrededor de acá y de acá. La vamos a tejer con color negro para que se vea bonito y haga combinación con todo el decorado de las flores que ahorita vamos a pegar y todo esto y se vea muy lindo. Miren, vamos a amarrar aquí abajo de la manga o en el cuello donde ustedes quieran. Vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a hacer una terminación muy sencilla. Yo quería poner como que medio punto y cangrejito así, pero saben que luego queda muy, muy rígida nuestra orilla. Entonces únicamente vamos a tejer estas conchitas. Son tres cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer dos puntos altos. Traten de hacerlos larguitos, por eso tejan los de tres sacadas. Sacamos uno, luego dos y luego dos, ¿sí? Que nos queden larguitos y vamos prendiendo de acuerdo a la distancia que necesitemos, ¿sí? Que no nos quede muy, muy jaladito porque lo que queremos es que quede amplitud, que no nos apriete la manga, que nuestro cuello no se vaya a reducir, ¿sí? Entonces son tres cadenitas, dos puntos altos y prendemos con un medio punto. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta de la manga y toda la vuelta del cuello. Ya cuando terminemos nos vamos a coser las flores de la parte de abajo. Prendemos. Miren, hay que contar cuántos cuadritos tenemos de estos hoyitos y dividirlos entre 10, que son 10 flores, para ver cuántos cuadritos necesitamos. Podemos ocupar para cada flor, ¿sí? Yo voy a ocupar 5 cuadritos para cada flor porque tengo 51, pero son 10 flores, pues nos toca cada 5. Entonces, miren, ya marqué aquí la mitad exactamente de mi blusa en la parte de abajo. Ya amarré aquí mi estambre y voy a empezar a tejer. Vamos a tejer un abanico y vamos a ir uniendo acá, ¿sí? Amarramos el estambre. Tejemos, sacamos punto, tejemos 1, 2 y 3. Vamos a tejer 3 puntos altos. Vamos a contar la cadenita como el primero. Entonces serían 3, una cadenita. Fíjense que bien, esta es la del centro, esta es la del medio. Entonces sería acá. Van a ser 5 flores para el frente y 5 flores para la espalda. Y aquí ya completamos el abanico. Déjenme tejer un pedacito y les muestro para que lo vean bien. Son 3. Ahora, sin tejer cadenita ni nada, nos pasamos este hoyito y nos venimos acá. 1, 2 y 3. Una cadenita y prendemos el otro pétalo. Vamos a prender nada más 2 pétalos. Los 2 pétalos que están en la parte de arriba de la flor, ¿sí? Estos 2.
ahora fíjense, para el siguiente no dejamos este hoyito aquí nada más. Entonces vamos a hacer el abanico. Tres. Y ahora vamos a tejer una, dos, tres y cuatro. Y vamos a prender en la parte de arriba de la flor. Esto es para que no nos quede este hoyo inmenso ahí, ese hueco tan grande que se nos va a hacer ver mal. Y nuevamente cuatro. Y termino el abanico. Ahora les enseño cómo va, no se me preocupen. Quiero acabarlo para que ya lo puedan ver completo. Miren, ya vieron, aquí dejamos un abanico, dejamos un hoyito, aquí no dejamos abanico. Es que fíjense que los hoyitos no me checan, me faltarían. Entonces, una vez no voy a dejar y en la otra sí voy a dejar, ¿sale? Para que no nos vaya a faltar. Vamos a ir viendo, por eso es que prendí esta flor, la prendí acá. Esta flor la prendí acá para que vayamos más o menos calculando, ya saben, de la mitad hacia acá vamos a prender dos y la mitad de esta, ¿sí? Y luego al revés. Entonces vamos a irlas uniendo así de esta forma. Ahora me voy a ir a tejer el abanico y prender este acá como le hice con este. A ver, vamos a hacerlo juntas, déjenme poner mi cámara. Entonces... fíjense, no dejé cuadrito en estos dos abanicos, en este sí, en el siguiente sí voy a dejar. Voy a ir mediando la cosa y más o menos vamos acomodando, hermosas. No vayamos a querer que nos quede exactamente igual, porque acuérdense que todas tenemos diferente medida. Les dije, tejan una cadenita que mida lo ancho de su cadera, entonces a unas nos quedó más grande y a otras nos quedó más pequeño. Entonces, no se preocupe porque a una les va a quedar más hoyitos, a otras menos. El chiste es ir mediando. Ay, no sé, aquí no lleva cadenita. Nada más lleva una. Y termino mi abanico. Una, dos y tres. Vean. ¿Sí? Ahora aquí sí dejo hoyito, me vengo a tejer el abanico y prendo este. Voy a tejer un pedacito y les enseño cómo voy. A ver, miren, ya por último, quiero que vean bien para que no se pierdan. Aquí ya uní los dos pétalos y me fui largo. Acuérdense que aquí no dejé hoyito, únicamente aquí. Luego aquí dejé hoyito, aquí sí dejé hoyito en el largo, ¿ya vieron? Aquí no y aquí sí. Ya me fui uniendo este, que este es el del medio, porque son 1, 2, 3, 4 y 5. Para el frente, este es el del medio, me tiene que quedar en el centro del tejido. Entonces, aquí es exactamente la mitad. Entonces, ya nada más me faltaría unir aquí y a lo mejor en la vuelta ajustaría. A lo mejor en uno de estos sí le dejaría un hoyito, ¿sí? Bueno, ustedes vayan viendo, vayan mediando y vayan uniendo sus rueditas de esta forma y vayan distribuyendo entre todo alrededor de su blusa. Voy a terminar... ya para rematar todos los hilitos y ya ahora sí veamos cómo nos quedó. Pues miren, quiero enseñarles ya cómo quedó. Quedó preciosa, me encantó. Ya tengo todo, vean, aquí en la unión de las flores. Ya nada más tuve que hacer una trampa, les voy a confesar. Yo creo que nadie se va a dar cuenta. Vean, aquí... tengo dos largos juntos, le prendí aquí. Lo que pasa es que me sobraban dos cuadritos y ya tuve que unirle así. Pero no se preocupen. Acuérdense que hay veces que nos sobra un cuadrito o nos falta un cuadrito. Entonces, con el mismo tejido escondemos el error y ya, porque de otra manera, pues no podríamos, ¿verdad? Porque como repartimos ya los cuadritos.
Quedó bien bonita, me encantó. Ahora hay que rematar todos los hilitos, todos, todos, porque tenemos muchísimos hilitos. Ayúdense con una agujita de caneva. Y vamos a planchar muy bien nuestra blusa por el lado revés y por el lado derecho. Cuando planchen las flores, planchen flor por flor y jálenle bien, bien los pétalos para que cuando asienten el trapito húmedo con la plancha, les vaya quedando su flor muy bien asentadita y se vea muy linda. Hay que hacerlo por el derecho y por el revés, pero sí acuérdense que ir acomodando muy, muy bien todos los piquitos y todos los pétalos de arriba, estírenlos para que les quede muy lindo, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? ¿Sí les quedó bonito? ¿Verdad que está bien bonito? A mí me súper encantó. Es un modelo diferente y bonito. Y acuérdense que esta se llama la serie de Tejemos lo que me compartes. Le cambié, le modifiqué algunas cosas, pero es muy, muy parecida a lo que me mandó mi amiga. Bueno, pues me encantó tenerla. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal. Me encantaría que pertenecieran a mi equipo, que compartieran este video, que le dieran like y que estuvieran suscritas. Bueno, pues muchas gracias a todas y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.